Hola, soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy les voy a dejar esta recetita súper fácil de preparar. Ya saben que yo les pongo los videos para personas principiantes para que ustedes puedan elaborarlo en su casa. Los ingredientes que vamos a necesitar es una lata de leche condensada, 5 huevos, media taza de mantequilla sin sal, 5 cucharadas soperas de cocoa en polvo sin azúcar, 2 cucharadas de polvo de hornear de royal, 200 gramos de harina todo uso. Necesitamos 4 moldes del número 6 y de alto son 2 inches, 2 pulgaditas hacia arriba. Pueden ser uno que tiene 3 pulgaditas hacia arriba, no importa, nada más que sean de la misma medidita, porque yo tengo unos más altos y unos más bajitos, pero igual se puede preparar. Y los tenemos que tener engrasados en la caja de información. Yo les voy a dejar el link del desmoldante que yo utilizo para mis pasteles y es súper bueno, es más práctico y más fácil de lavar nosotros nuestras charolas a la hora de desmoldar. Aquí en la harina yo ya la tengo tamizada y lo que voy a hacer es con el polvo de hornear es revolverla. Lo que quiere decir tamizada es que la van a pasar por un colador, por una coladera. Esto es para que desbarate todos los grumitos que traiga. El cocoa en polvo también lo vamos a revolver. Si ustedes gustan las tres cosas las pueden pasar por el colador, por la coladera. Las pueden tamizar las tres cosas juntas y si no, así como lo estoy haciendo yo, está muy bien también. Pero la harina sí tiene que estar tamizada. Y enseguida, miren, tengo mi bol porque ya saben que esto va a ser a mano. Y les hago estas recetitas así para principiantes. Vamos a colocar lo que es la mantequilla derretida, pero que no esté caliente. Vamos a poner nuestros 5 huevos. Y vamos a poner nuestra leche condensada. Prácticamente este paso a paso es lo mismo que el pastel básico que está en el canal. Que ustedes pueden pasar y ver la receta también. Y lo que hago, miren, pongo primero los líquidos. Pues con nuestra espátula, lengua o como ustedes le llamen, le vamos a quitar los residuos, ¿verdad? A nuestra leche condensada. Ahora sí, lo que vamos a hacer es revolver perfectamente. Si ustedes gustan, esto lo pueden hacer en la batidora. Yo lo hago manualmente porque hay muchas personas que ven mis videos y no tienen batidora. Entonces yo lo hago lo más fácil, lo más práctico posible para que no se queden sin preparar un delicioso pan con sabor a lechera o a leche condensada. Y aquí en este momento, miren, le vamos a ir agregando nuestra harina para que se vaya revolviendo. Se la pueden dejar caer de un solo golpe o pueden ir agregándola poco a poco, como ustedes gusten. Igual no necesita tanta batida porque pues es como es una receta básica y muy práctica, no necesitan que las yemas, que las claras estén así como a punto de turrón, como verán. Y esto de batirlo a mano también es muy divertido. Si ustedes tienen batidora, como les he dicho en otros videos, háganlo en la batidora, no hay ningún problema, va a quedar igual. O sea, no necesita demasiado batido, solamente que se incorporen todos los ingredientes y listo. Y esto de la repostería es súper fácil. Yo creo que lo más difícil es encontrar un pan que se adapte a nosotros o una receta, un pan que digamos nosotros, este me gustó cómo quedó, esta receta me gustó. Yo por lo regular cuando veo muchas recetas o cuando yo estaba en la escuela, el maestro nos dejaba muchas tareas, siempre nos ponía a practicar con diferentes sabores, texturas, recetas de diferentes. Y al nosotros estar haciendo recetas de diferentes maneras, pues es como nosotros vamos a aprender a conocer las temperaturas del horno también. Miren, aquí ya que está nuestra masita ya bien integrada, todos los ingredientes, nosotros lo que vamos a hacer es en porciones iguales ponerla en nuestros moldes. Sí, yo les voy a dejar poco a poco videos en diferentes medidas de moldes.
Ya saben, yo les grabo cuando pues voy teniendo un tiempito libre, porque como me dedico a mi mini negocio de mi repostería, entonces en mis ratos libres es que yo grabo los videos. Y miren, el horno lo tenemos que tener precalentado, pues yo utilizo el Fahrenheit. Es como yo con anticipación pongo a precalentar el horno a 395 grados para que se caliente perfectamente y no quede frío. Aquí lo que vamos a hacer es darle unos golpecitos a nuestro moldecito para que se acomode toda la masita así bien bien y quede todo parejito. Aquí en este momento pues ya mi horno está caliente. Mi estufa es normal como la de cualquier otra, no tiene nada de diferencia. Porque luego dicen, es que no tengo una estufa como la tuya. No se preocupen, todas hornean igual. Y aquí lo dejo por 20 minutos. No abro el horno antes de 20 minutos. Hago la prueba del palillo. Y si ya sale que está limpio, pues es que ya está. Y si no, lo dejamos otros 5 minutitos más. Miren, arriba yo les muestro que es a 365 la temperatura que yo lo horneé después de que como les digo, yo lo pongo a precalentar a 395 Fahrenheit. Cuando ya está caliente, la temperatura baja a 365. Ahora sí dejo enfriar mis panes para desmoldarlos. Ya cuando yo los desmoldé, así es como lucen. Pero aquí les voy a mostrar también que a veces los panes salen hundidos un poquitito del centro. Esto es porque nosotros abrimos el horno, como les digo, antes de tiempo. Pero igual el pan queda bien cocinado, nada más que no les quede tan hundido, porque entonces sí, de en el centro del pan va a quedar apelmazado. Pero yo les quise mostrar aquí que yo abrí el horno antes de tiempo y por eso fue que me quedaron así. Es casi nada, pero igual quedan riquísimos los panes. Déjenme sus comentarios, qué les parecen estas recetas básicas. Suscríbanse al canal, pasen y vean otras recetas que ya tengo en el canal, como la del almíbar, el merengue suizo, los chantillís que yo utilizo, cómo horneo yo el pan de pastel, a qué temperatura, el pan básico de fresa, ese queda riquísimo, cómo ponerle chantilly a un pastel sin boronas y también tengo ahí unos platillos a mi manera, a la mexicana y tengo mis recetas también de mis tortillas gourmet, súper vegetarianas, súper riquísimas y bueno pues me despido de ustedes, ya saben, comenten, yo paso y los leo. Estas son las gelatinas de aguacate, tengo el chantilly de café, ya tengo el chantilly también de chocolate, tengo el fondant. Adiós, hasta el próximo video y la receta de las conchitas que no puede faltar. Y pues ahí también tengo cómo hacer una decoración sin duya. Los bolillos para las tortas. Quisiera quedarme más tiempo hablando con ustedes, pero pues el tiempo se me va, miren. Y bueno, los dejo con esta videoreceta. Bye, bye, bye.